Hola compañeros y compañeras, bueno, estamos aquí en Jujuy, les mandamos este informecito con Yasmín porque estamos desde el día antes de ayer en este viaje solidario de clase con la lucha que llevan adelante los trabajadores y trabajadoras de Jujuy, pero el pueblo en general que está en la calle planteando con claridad que no aceptan el ajuste que está llevando adelante el gobierno, que reclaman por mejoras salariales, particularmente los trabajadores de la educación y por las condiciones laborales. Y en el medio de esa lucha enorme que se dio, que lleva más de 2 semanas, aparece en la escena la reforma constitucional que lleva adelante el gobierno de Morales, que no lo hizo solo. La reforma constitucional, y esto hay que decirlo con todas las letras, la hizo con todos los convencionales de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, pero también con los convencionales del Frente de Todos y del PJ. Los únicos que votaron en contra fueron los convencionales del Frente de Izquierda. Esto ha llevado a que la lucha se disipe por toda la provincia con cortes, con marchas de antorchas. Y hay una rebelión en toda la provincia, con una consigna central que plantea abajo la reforma, arriba los salarios. Y esta consigna la han tomado las comunidades, la han tomado los sindicatos, la ha tomado cada uno y cada una de los vecinos y vecinas que vive en este pueblo, en esta provincia. Hoy ha sido una jornada de lucha impresionante. El gobierno arremetió con una gran represión. Pero la fuerza y la firmeza en el reclamo hacen que cada uno de los trabajadores y trabajadoras se vuelva a organizar y a estar presente en la calle, en la ruta, en la marcha de antorchas y en cada uno de los reclamos. Hoy pudimos ver por los medios de comunicación cómo se mostraban los hechos de represión salvaje de parte del gobierno, que parece no ser casual, ¿no? En un intento de disciplinar también a través de los mensajes que se envían a través de los medios de comunicación. Estando acá, podemos ver que lejos de eso, ni los 30 y tantos detenidos del primer día en Purmamarca, ni los 50 y tantos detenidos del día de la fecha lograron detener la movilización. Luego de la represión brutal, que fue muy documentada por los medios de comunicación, nacionales inclusive, toda la comunidad se volvió a congregar en la plaza para decir no a la reforma, fuera Morales. Y la intergremial convocó para el día de mañana a un paro general en toda la provincia de Jujuy. Tan es así la fortaleza de ese paro que el gobierno se vio en la obligación, para no demostrar su debilidad, de convocar a un asueto administrativo que plantea que no va a haber clases, en realidad con el intento de tapar la fortaleza del paro que iba a dejar una provincia completamente paralizada, sumado a los cortes que están haciendo las comunidades originarias en distintos lugares de la provincia con total fortaleza y que se plantean que hasta que no caiga la reforma no van a parar. Nosotras estamos junto a todos los otros sindicatos que se hicieron presentes aquí, ADEMIS, SUTEBA Tigre, SUTEBA Matanza, vinieron también trabajadores de la oposición. Estamos planteando la necesidad de que CETERA, CTA y CGT llamen a un plan de lucha nacional hasta que caiga la reforma en Jujuy, porque intentan con esto disciplinar al conjunto de la clase trabajadora, no solamente a la jujeña. Así que seguimos exigiendo y llamamos el jueves a hacer un gran paro nacional y a hacer una movilización en Neuquén y en todo el país, lo más grande que podamos, para decirle a Morales y a todos Juntos por el Cambio y a todo el PJ que votó esta reforma, que con nosotros no van a poder.